Pero creo que en esta tarde ese aceite fresco ha sido derramado y se va a seguir derramando. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a ponernos nuestros pies y vamos a leer. Segunda de Reyes, capítulo 4. Verso 5. Aleluya. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a presencia de su Santo Espíritu. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Amén. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, traedme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén. Ya no hay más vasijas, le dijo, entonces cesó el aceite. Y sabe que me gozaba cuando yo miraba esta palabra, cuando yo leía, y digo yo, puede sentarse, iglesia, puede sentarse, no se me vaya a desconectar. La presencia de Dios está viva, está latente en este lugar. Y es que esta tarde es una tarde poderosa. Esta es una tarde de poder. Es que aquí en este lugar se siente el fuego de Dios. Aquí está esa llama encendida. Aquí está la presencia viva del Dios viviente. Y en esta tarde le invito a creer juntamente conmigo, amado hermano. Dice que cuando aquella mujer se encerró en su casa y pidió que trajeran muchas vasijas vacías para que aquel aceite fuera derramándose y fueran llenándose aquellas vasijas. ¿Sabe que cuando nosotros leemos esta historia se centra en una viuda que estaba pasando momentos de tribulación? Estaba pasando un momento de calamidad, un momento de miseria, de pobreza. Aquella mujer acababa de perder a su esposo. Y aquella mujer había quedado endeudada. Aquella mujer había quedado emproblemada, metida en tantos problemas y no hallaba cómo solucionar. Y ella vino y al verse atribulada en aquella necesidad que estaba pasando, cuando miró que los deudores, aquellas personas a las que le debían, querían tomarle sus hijos y posesionarse de lo que era de ella, ella corrió al varón de Dios, ella no se echó a llorar. Ella no se puso a decir, me voy de este lugar, abandono mi casa, abandono todo lo que tengo. Sino que ella corrió a la presencia de Dios. Ella corrió a aquel varón de Dios, ¿sabe por qué? Porque ella sabía que aquel varón iba a traer una respuesta de parte de Dios para ella. No era cualquier varón. No era uno de los chismosos. No era uno de aquellos que le gusta llevar la vida del hermano o del vecino. Era un varón de Dios, temeroso. Un varón lleno de la presencia de Dios. Un varón que sabía realmente quién era su Dios. Era un varón ungido. Y ese era el profeta Eliseo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que aquel varón le pregunta, mujer, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes tú en tu casa? Y aquella viuda viene atemorizada y le dice, yo no tengo nada en mi casa, varón. Yo lo único que tengo es un poquito de aceite. Y vino el varón de Dios con su sabiduría y le dijo, ve inmediatamente a tu casa, enciérrate ahí con tus hijos. Consigue vasijas de todo lugar, consigue prestadas, que sean bastantes, que no sean pocas. Porque esta es la tarde que el Señor va a llenar esas vasijas. Esa es la tarde que el Señor iba a hacer maravillas en aquel lugar. Y también lo va a hacer aquí. Lo va a hacer en este lugar si tú lo crees. Iglesia de Cristo. Ese mismo Dios que estaba obrando allá en la vida de aquella viuda. Es el mismo Jesús que hoy está obrando en la casa roca de salvación. ¿Lo crees o no lo crees? Gloria a Dios, es necesario que lo creas conmigo.
Porque dice la palabra de Dios que aquel que cree en Jesús, es necesario que sepa que Jesús es real. Es necesario que usted lo crea conmigo, que esta tarde es una tarde poderosa. Dice que aquella mujer hizo como el varón le había dicho. Se encerró en su casa, comenzó a pedir vasijas y comenzaron a ser llenas aquellas vasijas de aquel aceite. Pero al terminarse aquellas vasijas, le pidió a su hijo que le trajera una vasija más. Pero ya no había. Entonces el aceite se detuvo. Y hoy en esta tarde yo te quiero decir algo muy poderoso. Hay vasijas que están vacías en este lugar. Hay vasijas que se les ha detenido el aceite. ¿Y sabes por qué? Porque este altar que tú miras en este lugar, este altar en el cual yo me estoy paseando en esta tarde, está careciendo de oraciones de sus santos. Está careciendo de esas oraciones, de esas lágrimas, que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos estar de rodillas. Solamente a través de su presencia nosotros podemos estar llenando esas vasijas, para que esas vasijas puedan estar fluyendo. Pero en estos últimos tiempos hay vasijas que se han quedado vacías. Cuando te hablo de vasija vacía, te estoy hablando de cristianos que no tienen una búsqueda espiritual con Dios. Te estoy hablando de hijos de Dios que proclaman el nombre de Jesús, pero que no están listos para llevarle una palabra al vecino, sino que están más listos para llevarle un chambre. Personas que están listas para ver cómo está viviendo el hermano, cómo está viviendo el vecino. ¿Cómo te estás comportando en estos últimos tiempos? Estamos más interesados en llevar la vida de los hermanos que en llevar una vida de oración, que en llevar una vida de búsqueda y orar por aquellas almas que día a día se están perdiendo en este mundo. Y ese aceite fresco es la divina presencia, es la unción del Dios vivo que se derrama día tras día sobre tu vida. Allí en tu corazón, tú eres esa vasija, tú eres ese vaso, tú eres esa persona que Dios está buscando en esta tarde. No esperes tú, amado hermano, ver cómo el aceite se derrama en una vasija de barro o en una vasija de cristal o en un vaso. Preséntate tú delante de la presencia de Dios y dile: Señor, yo soy esa vasija, que hoy yo quiero que tú me llenes, que hoy yo quiero que esa presencia sea derramada sobre mi vida. Sabes, tú tienes que estar harto de estar viviendo una vida seca. Tú tienes que estar hastiado de estar viviendo una vida cómoda, tranquila, sin querer aprender o reconocer más y más de la presencia divina de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que tú no te derramas llorando en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo, amado hermano, que tú no vienes al altar a depositar tus cargas delante del Señor? ¿Estás quejándote? ¿Estás murmurando? ¿O estás diciendo: ya no puedo más? De repente estás pensando: ¿y qué estoy haciendo en la iglesia si todo me está saliendo mal? ¿O qué estoy haciendo en la iglesia si todo lo que pido no recibo nada? Pero mi pregunta es en esta tarde: ¿cómo está tu vasija delante de la presencia de Dios? ¿Será que el aceite ha cesado? ¿Será que ya no hay una vasija dispuesta? ¿Cuánto tiempo tienes de no prestarte en las manos del Maestro para que Él haga contigo lo que Él quiere y no lo que tú quieres? Porque hoy en día hay muchos cristianos que estamos viviendo haciendo lo que a mí me gusta, haciendo lo que yo quiero hacer, pensando como yo quiero pensar. Pero no nos hemos detenido y nos hemos parado a decir: Señor, ¿será que está bien lo que estoy haciendo? Señor, ¿será que estás agradado por lo que yo estoy dando? ¿Cómo está tu vasija en esta tarde? ¿Sabe? Mientras yo oraba por ahí, se me venía a mente entregarle un vaso a cada hermano. Entregarle un vaso. Y sabe que
Se me venía aquello como un pensamiento, como una algo de parte de Dios, por decirlo así. Que yo te entregara un vaso vacío. ¿Sabes para qué? Para que hoy en esta tarde ese aceite venga sobre tu vida. Y esa copa, o ese vaso, o esa vasija, nunca más permanezca vacía. Porque si tú tienes un vaso vacío, o una vasija vacía, y se te acerca un amigo, o se te acerca a un hijo, o un hermano, y te pide un consejo, ¿qué consejo le puedes dar? ¿Qué puede salir de ti si estás vacío? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si tú tienes un corazón vacío, si tú tienes, no tienes nada dentro de ti que dar, ¿cómo tú vas a aconsejar a tu hermano? ¿Cómo tú vas a llevar un consejo sabio? Si en vez de empujarlo a que el hermano se levante, lo único que puedes hacer es empujarlo a que se caiga más ligero. Porque estás vacío. Y hoy en esta tarde, el Señor viene hablando a la iglesia. Este mensaje no es para los que no vinieron, es para usted, iglesia, es para mí. ¿Cómo están nuestras lámparas delante del Señor? La palabra de Dios nos muestra allá en el libro de Mateo, cuando nos habla de las 10 vírgenes. Dice que cuando aquellas vírgenes les pegó sueño, cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche, dice la palabra, vino el esposo. Y dice que cuando el esposo llega y toca la puerta, aquellas vírgenes corren a listar sus lámparas. Y sabes, dice que aquellas mujeres le pedían a cinco, habían cinco prudentes y habían cinco insensatas. Dice que aquellas mujeres le dijeron a las que estaban preparadas, denos de sus aceites porque nuestras lámparas se van a apagar. Y aquellas mujeres con la sabiduría que tenían le dijeron, para que a usted no le falte ni a mí tampoco, vayan allá donde aquellos que venden y compren su propio aceite. Hoy en esta tarde yo te vengo a decir, el aceite que está aquí, que está derramando en este lugar, es gratis hoy. Hoy hay aceite fresco derramándose sobre esta casa. Y hoy tu salvación es gratis, amado hermano. Hoy las puertas de este lugar están abiertas para que tú corras, para que tú te escapes de las llamas del infierno, porque muchas veces caminamos en caminos torcidos. Y la palabra de Dios es vida y es clara, amado hermano, cuando nos dice, dos caminos hay en este mundo que te van a direccionar, o uno que te lleva al cielo o otro que te lleva al infierno. Y es que la palabra de Dios es así. Y hoy en esta tarde el Señor está hablando de una manera tan directa, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien peligrosos como para estar viviendo acomodados, como para estar viviendo con nuestras vasijas vacías. Ya no podemos nosotros estar viviendo de las oraciones del hermano. Ya no podemos nosotros estar todos los días diciéndole, hermano, ore por mí. Hermano, hágalo por mí, porque yo no puedo. No me queda tiempo de ir a la iglesia. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho que hacer. Pues déjame decirte algo. Allí con todo y tu trabajo, allí con todo y tus afanes, allí con todo y tus ocupaciones, allí mismo te vas a quedar el día que Cristo venga. Porque Dios está hablando ahora. Estos son los tiempos donde Dios está llamando a sus hijos para ajustar cuentas con ellos. Somos el pueblo de Dios y hemos sido llamados para ir y anunciar esa palabra de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a meditar cuántas almas se están perdiendo en estos últimos tiempos.
¿Cuánto joven está muriendo a temprana edad? ¿Cuántas personas se han ido ahorita con esta pandemia de COVID? ¿Te has puesto a pensar si todas esas personas que se han ido se han puesto a cuentas con Dios o han muerto desapercibidos o esperando que Dios les hable o esperando sentir? Porque muchas veces somos así. Cuando siento el deseo de ir a la iglesia, voy a ir. Cuando siento el deseo o el llamado de Dios, voy a buscar. Pues es ahora que tienes que buscar. Es hoy que Dios quiere que te encuentres con Él. Es ahora que Dios te está llamando en esta tarde, amado hermano, amado amigo. Tú que estás en este lugar, no permitas que el aceite se escasee en tu vasija. No permitas que ese aceite se acabe en ti. Si has caminado un poco desviado, si has caminado un poco acomodado, esta tarde el Señor está hablando. Y el Señor nos dice en esta hora: preparen esas lámparas. Preparen esas lámparas. Ténganlas llenas del aceite. Porque no saben en qué momento se va a dar un tiempo de oscuridad. Las tinieblas cubrirán la tierra y nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos, amados hermanos, hay un espíritu de muerte que está arrasando con grandes y pequeños y estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles, en los cuales tú ya no puedes estar acomodado en tu cama. Vine cansado, hermano, y me quedé durmiendo. Vine cansado y mejor me puse a descansar. Déjame decirte, estos no son tiempos. No son tiempos para que te quedes descansando. No son tiempos para que tú te acomodes. Porque el diablo no duerme. El enemigo en cualquier momento te va a ganar la batalla. Si tú estás desapercibido, si tú no estás velando, si tú no estás orando, si tú no estás llenando tu lámpara, déjame decirte que en cualquier momento va a venir la prueba o va a venir la tentación del enemigo y tú vas a ceder tranquilamente, sin necesidad que se te haga mucha fuerza, porque es esto lo que vivimos. Déjame decirte, el evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, ya no podemos venirle a decir al hermano: sí, hermano, cuando usted quiera quedarse en casa, se puede quedar en casa. Hermano, vaya cuando quiera a la iglesia. Si la palabra de Dios dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tenemos por costumbre, sino que nos acerquemos cada día más a la presencia de Dios. En esta preciosa tarde, ese aceite del cual estamos hablando es la presencia de Dios, es el poder de Dios. Y si tú crees que ese aceite está en este lugar, si tú crees que realmente, así como lo cantábamos hace un momento, ese aceite está descendiendo sobre este lugar, basta solamente con que tú lo creas y te dispongas para recibirlo. Porque así como Dios me mostraba, ¿verdad?, en esos vasos vacíos, se me vino a mi mente inmediatamente: Dios quiere llenar vasijas en esta noche. Dios quiere derramar su aceite sobre ti en esta noche. Pero es cuestión de que te dispongas a recibir el aceite. ¿Cuántos quieren recibir ese aceite fresco? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren recibir el aceite fresco? Amén, gloria a Dios. Una vez más yo pregunto, ¿cómo está tu vasija en esta tarde? Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuenta le daríamos hoy? ¿Qué pasaría si en este mismo instante el Señor comenzara a tomar lista? ¿Cómo está delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón hoy, amado hermano, amada iglesia? Dios te está llamando. Dios te está llamando ahora, amado hermano. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es la noche de salvación. Esta noche no es una noche cualquiera. Es una noche de gloria. Es una noche de poder.
Es una noche de derramamiento del Espíritu Santo sobre esta casa. La presencia de Dios está en este lugar. Y hoy el Señor quiere llenar tu vida. Hoy el Señor quiere manifestarse en ti. Hoy la presencia de Dios quiere obrar en milagros en esta casa. Pero es necesario que lo creas conmigo. Y si tú lo crees, te voy a invitar que te pongas de pie en esta tarde. Ese aceite fresco hoy se está derramando sobre este lugar. Y así como aquella viuda clamaba para que ese milagro se diera en su vida y ella pudiera solventar sus problemas, así hoy en esta tarde te vengo a decir: Jesús está aquí. Jesús está aquí. La presencia de Dios está en este lugar. Y Jesús no vino solamente por venir, vino a derramar esa presencia sobre tu vida. Vino a llenarte, vino a darte lo que tú quieres, porque hace mucho tiempo Él te dio, pero tú no lo has tomado. Hace mucho tiempo, dice el Señor, derramé mi espíritu sobre ti, pero todavía has estado un poco alejado. Has estado allí y has tenido dormido, porque ese vaso todavía no lo has llenado. Y en esta tarde el Señor te dice: prepara ese vaso porque lo voy a llenar. Prepara ese vaso porque lo voy a llenar. Espíritu Santo y fuego desciende sobre ti ahora. En el nombre de Jesús, Iglesia de Cristo, si te puedes realmente concentrar un momento y decirle al Señor que quieres ese aceite fresco sobre tu vida. Si tú puedes decírselo: Señor, dame de ese aceite. Señor, dame de ese aceite porque yo lo quiero en mi vida. Ya no quiero ser una vasija vacía. Ya no quiero ser un vaso seco. Yo quiero ser un instrumento para la gloria de mi Dios. Yo quiero servirte, Señor. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Aleluya, es que la presencia de Dios está en este lugar. Cierra tus ojos, iglesia. Ponte de pie, cierra tus ojos, cierra tus ojos. La palabra de Dios dice que la unción pudre el yugo de esclavitud. Y aquella viuda estaba esclavizada, aquella viuda tenía tantos problemas y no sabía cómo solucionarlos. Pero el poder de Dios se derramó sobre ella. Y esas vasijas fueron llenas. Esas vasijas se llenaron de ese aceite fresco. Y en esta tarde esa presencia de Dios comienza a fluir en este lugar. Aleluya, todo ojo se cierra en este lugar. Todo ojo se cierra en esta casa. Cierra tus ojos y levanta tus manos en esta tarde. Oh, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y si tú puedes invitar al Señor a tu vida, si tú puedes decirle: Señor, 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 dame de tu aceite, que no se apague mi lámpara. Dame de tu aceite, Padre. Dame de tu aceite, Señor. Lléname de tu aceite, porque es lo que quiero en esta tarde. El fuego del Espíritu Santo es lo que quiero en esta hora. Que tu presencia se derrame sobre mí y que esa gloria descienda sobre esta casa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay poder en esa sangre. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Esta es la tarde donde Dios te está llamando y te dice: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón en esta tarde, porque yo quiero llenarte. Yo quiero llenarte. Yo quiero llenarte de mi presencia. Quiero que la presencia arda en ti en esta tarde, porque ese fuego no se puede apagar. Ese fuego no se puede apagar en esta casa. Esa gloria desciende ahora sobre ti. La presencia de Dios está aquí. Fuego de Dios está en este lugar. Oh, santo, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Mira, Dios mío, en esta tarde esos corazones, Señor. Padre, tú conoces la tribulación. Tú conoces el problema. Tú conoces la necesidad de tu casa. Y en esta tarde, Señor amado, así como tú lo sabes hacer, Espíritu Santo de Dios, te pido, Dios, que seas tú tomando el control de cada vasija en esta tarde, Señor. Hay necesidad, hay hambre de ti, Señor.
Señor es tu Padre que se haga en este lugar. Pero hoy en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del maligno. Reprendemos toda obra del maligno y declaramos el fuego de tu Espíritu Santo. Declaramos fuego, declaramos fuego, fuego de Dios quemando toda inmundicia, quemando todo aquello, Padre, que no es tuyo. Se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos libertad, declaramos libertad, declaramos libertad, declaramos libertad. Espíritu Santo y fuego, toca, toca, Espíritu Santo, toca esas vidas ahora, toca esas mentes ahora. Sale todo espíritu inmundo, todo espíritu de mentira, todo espíritu inmundo de mentira que está estorbando en la mente, en el corazón de ese joven, de esa jovencita. Ahora te vas en el nombre de Jesús. Ahora todo espíritu inmundo de brujería, espíritu inmundo de brujería, sueltas ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, por las llagas del Pan Nuestro, por esas llagas de Jesucristo, hemos sido libertadas, porque tú llevaste, Padre, esas enfermedades en la cruz del Calvario. Y hoy declaro tu presencia ministrando, ministrando libertad, ministrando libertad.
Cubiertos, Padre, porque necesitamos, Señor, necesitamos.
Aleluya, Santo. Sí, Señor. Donde soy débil, tú me levantas. Nuestros cuerpos, hoy tú traes libertad, Señor. Hoy tú
estar contigo y no me quiero ir. No me quiero ir. Porque estoy listo para ti. Yo estoy aquí, Señor. Y yo estoy aquí. Amado mío, estoy aquí para estar contigo. No me quiero ir. Estoy listo para ti. Corramos a los brazos de papá, para que corramos a la presencia de Dios.